Hola, no sé si hay alguien por ahí. Vamos a hacer una cosa. Bueno, a ver si viene alguien por ahí, por el directo. Bueno, son y 29, así que... Vamos a ver si aparece gente por aquí y vamos a comenzar a explicar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a empezar. Os voy a mostrar primero dos pinturas diferentes en unas camisetas, porque así veis cómo son. No sé si esperar un poco más a ver si aparece alguien más o ya empezar. Bueno. Voy a comenzar porque después pueden ver el vídeo. Voy a enseñar la pintura escarcha, que se llama así, que es esta, es súper brillante. Y bueno, no sé qué os parece. ¿Veis el brillo, no? Que enfoco mal. Pues esta le eché un poco a la pintura de ayer. Después os voy a enseñar el efecto gamuza. Bueno, a ver si se percibe, porque en la cámara es difícil. No sé si percibís que aquí hay como unos puntitos en relieve. Pues estos puntitos son hechos en efecto gamuza, se llama la pintura. Y esta pintura voy a hacer un directo de algo pintado con esta pintura y enseñar cómo una vez planchado, al plancharlo sale como así en relieve. Esta es una camiseta que hice que pone I love you y pone I love you en braille y en relieve, claro, porque si no, no tendría sentido. Y eso. A ver, es que no veo bien la pantalla desde allí atrás. Bien, guay. Bueno, esta es la pintura de ayer, quedó así. A ver si se ve bien. Bueno. No sé si se ve el brillo de la pintura. Es que la verdad, el foco este igual quema un poco, entonces tengo que dejarlo. Bueno. Pues ahora voy a planchar. ¿Cómo voy a hacer? Pues pongo lo que es aquí la pintura. Voy a hacer así para que, porque esto es la forma de atrás del pantalón. Y pongo papel de horno. Ponemos papel de horno. Y yo siempre estoy 5 minutos por delante y 5 minutos por detrás de lo que es la pintura para plancharla y sellarla bien.
Siempre con la plancha a máxima potencia que el tejido de la prenda admita. Porque si no, imaginaos que la ponéis a máximo y es una seda o algo así, se os quema. O sea, tenéis que controlar lo que es el tejido primero, no vaya a ser que lo queméis. Yo en algodón y en camisetas la pongo a máxima potencia para sellar bien lo que es la pintura. Y estoy 5 minutos por delante y 5 por detrás. Entonces eso, si hay gente, bueno, yo he visto que hay gente que lo mete en el horno para sellar las pinturas, porque así no tienen que estar con la plancha. O sea, sería más rápido, es decir, metes en el horno 5 minutos la prenda, pero bueno, yo nunca lo hice, a mí me da miedo meter la prenda en el horno. Y eso. Bueno, aunque no esté 5 minutos planchando, porque si no va a ser mucho tiempo. Uy, que tengo. Ay, tenía el cable por ahí. Yo creo que va a ser mucho tiempo, 5 minutos planchando en directo, me parece. Entonces, no sé qué más deciros de las pinturas. Si tenéis alguna duda o pregunta, me podéis decir. Hoy va a ser un taller un poquito corto, más corto que los otros días, porque es solo planchar. Os enseñaré la falda, después la probaré y tal. Quito un par de fotos y la subiremos ahí o algo para que veáis cómo queda. No sé si tenéis alguna duda o algo. Hola. Bueno, te explico que acabas de llegar. A ver. Miro ahora que, a ver qué me pusisteis por ahí. Espera, voy a mirar ahora, que esto puede esperar un poco. Es que desde atrás no veo. Igual tenía que haberme. A ver. Sí, la plancha sin vapor. Sin vapor. Sí, yo pienso que con un trapo también, lo que pasa es que el trapo es más gordo que el papel, entonces no. Bueno, supongo que sí, ¿eh? Yo lo pongo papel de cocina y porque así no se me pega ni nada, igual no creo que se pegue al trapo, si está bien seco no creo. La plancha sin vapor, bueno, para las nuevas personas que acabáis de llegar, os lo repito así un poco. Estoy planchando lo que es el pintado de ayer, le pongo siempre papel de cocina y siempre le hago 5 minutos por delante y 5 por detrás para sellar bien la pintura. A máxima potencia de la plancha que admita la prenda o el tejido que vayáis a planchar. No pongáis a máxima potencia una seda o así, que igual se os quema. Entonces, seda o bueno, cualquier tejido que sea delicado. Entonces eso, a máxima potencia que admita la prenda. Sin vapor, apretando un poco para que se selle bien lo que es la pintura. Y siempre le hago 5 minutos por delante y 5 por detrás, aunque solo pone el bote 5 minutos, porque así me aseguro que esté bien sellado. Y dura, esta pintura dura muchísimo en el tejido. Y bueno, antes enseñé dos pinturas, no sé si queréis que os enseñe otra vez las pinturas estas, en una camiseta, la efecto gamuza y efecto escarcha se llama, es con brilli. Si queréis que os la vuelva a enseñar, si no después volvéis a iniciar el directo y ya lo veis, pero si no os lo repito que sin problema. Voy a mirar a ver qué pusisteis. Que estoy un poco lejos, la verdad.
Pero es que si no, la plancha no me alcanzaba. A ver. Ah, no, no pusiste nada más. Vale. Vale, pues eso. No sé si queréis preguntar algo o así. Pues preguntáis. No sé qué tal os está pareciendo estos talleres. Si os gustan, si no. Y siempre dejo un día de secado por si acaso no seca muy bien en 5 horas, creo que es lo que pone, o algo así, el bote, o bueno, no sé, el otro día dije que no pone cuánto tiempo, me parece. Bueno, yo siempre dejo un día más o menos de margen, porque así me aseguro de que esté bien seco. Bueno, al final sí que voy a estar 5 minutos aquí planchando. Voy a planchar aquí que se me ha arrugado. Hola. Vale, y lavar estas prendas es como una prenda normal, 30 grados y normal, o sea, digo, con estas pinturas, en plan. Y duran muchísimo, resisten muchísimo a los lavados, así que no sé si tenéis alguna preguntita por ahí. Este taller va a ser bastante más corto, no sé qué más contaros. Estoy pensando a ver qué puedo deciros. Vale, os voy a enseñar ya lo que es la falda terminada y tal. Después le paso yo un poco más, porque no voy a estar planchando en directo tanto tiempo, que no es muy. A mí esta parte es la que peor llevo, lo de planchar, ¿eh? No me parece nada divertido ni nada tal. Voy a darle aquí, que se me arruga.
Bueno, más o menos. Bueno, ese ruido es la plancha, ¿eh? A ver si pusisteis algo, si no pusisteis nada. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La plancha. Bien. Bueno, este es el dibujo al final que quedó. Voy a poner así desde lejos para que lo veáis un poquito mejor. No sé si os gusta, si no, qué os parece. Y esta es la falda. Al final hice corte central como si fuese un pantalón, pero es que al final no es un pantalón, es una falda, porque me gustan las prendas así un poco asimétricas y diferentes, ¿no? Entonces, no sé qué más puedo contaros ni deciros, así que no sé si dejar aquí el taller o a ver si alguien me hace alguna preguntita. Voy a acercarme a ver. Bueno, antes no estaba ahí, no sé quién está ahora exactamente. Vale. Bueno, pues este sí que es un taller bastante corto. Son 46, pero claro, es solo el planchado de la prenda. Así que espero que os haya gustado. Después voy a poner un vídeo de... Gracias. Después pongo un vídeo de cómo queda la falda puesta, porque así no se ve mucho. Y eso. Espero que os haya gustado y a ver si podemos hacer más talleres así, tipo de pintura, planchado o costura. Incluso a lo mejor alguno de cómo enhebrar las máquinas y así. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos para el próximo taller. Chao.